Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y veremos qué pasa por aquí, porque hemos tenido un pequeño inconveniente con el teléfono de línea. Nos hemos quedado sin línea fija. Esto está ocurriendo aquí en la zona. Por lo tanto, intentamos este contacto con Virginia Gawel, licenciada en psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Virginia, ¿nos escuchás? Te escucho como si estuvieras acá, perfectamente. Buen día, Rosita. Pero cuánto me alegro, Virginia. Buen día, bienvenida. Muy bien, estoy muy contenta de estar otra vez aquí. Aquí que es contigo y con Chiqui, con nuestros escuchantes y con todos. Así que una felicidad. Y te digo que tu voz se escucha impecable. Bueno, a lo mejor terminamos empezando a hacer por celular de las columnas en vez de por teléfono fijo. ¿Por qué no? Así que, y quién sabe, a lo mejor sale más nítida. Igual después Mario Luis hace magia y edita el sonido. Sí, por supuesto. Pero bueno, hay muchísimos que nos escuchan en vivo, así que ya veremos. Después nos contarán si se escucha mejor hoy o no al aire. Totalmente. Ya de antemano, bueno, de antemano tenés varios saludos de los oyentes, ¿eh? Qué lindo, gracias. Y gracias también por los saludos de mi día de cumpleaños, que fue la semana pasada. Así que bueno, muchas gracias de corazón. He recibido mucho amor de todas partes y también sé a través de Rosita que en la radio. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Virginia. Y aquí estamos hoy. Sí. Porque es un tema que lo hemos tocado de refilón, como se dice, pero me gustaría inclusive abordarlo con cosas de las que nunca hemos hablado. Bien. Así que, ¿querés ir a la pregunta, por favor? La pregunta en sí es sobre el no saber descansar. Exactamente. Que es una escuchante italiana que vive en Argentina. Así es, efectivamente. Patricia con Z. Patricia, ahí está. Debe ser Patricia, se me ocurre. Sí, sí. Y ¿tenés la pregunta tal como la formuló? Sí, tal cual. Ella es bastante larga. Sí. Dice, ¿qué pasa con esta sociedad del cansancio, dicho entre comillas, donde una persona no puede permitirse descansar porque tiene que ser 100% productiva los 365 días del año? Es toda una pregunta. Es toda una pregunta y yo agregaría a Patricia que la sociedad del cansancio, que me encantó, podría ser el título de un libro, mira. La sociedad del cansancio también nos cansa para recrearnos. O sea, hay sistemas de recreación, pero nos cansan de dos maneras. Es un modo aturdido de descansar, un modo caro de descansar, un modo en el cual para descansar tenemos que consumir el lugar en donde vamos, donde además nos dan mucho pochoclo o mucha cerveza. Pochoclo son palomitas de maíz, para los que nos escuchan desde lejos, el maíz inflado que se come en el cine. Hay toda una, lo saben muy bien quienes llevan a sus chicos, va una familia a pasar, no sé, una tarde al cine cuando se puede, o al teatro, o a cualquier lugar, y hay todo un circuito de consumo que también cansa porque aturde los sentidos y cansa porque es caro. Es caro porque se nos vende de todo para que sea así, inclusive el espacio. Y para poder pagar ese descanso, vamos a tener que cansarnos mucho después. O sea, les tengo que decir que no lo paga Papá Noel ni los Reyes Magos. Viene en la tarjeta de crédito o de débito o lo que fuere. O sea que eso que parece un descanso, con tanto consumo, nos va a requerir que trabajemos de más para poder pagar eso. Con lo cual uno ve las desgracias de las personas que se van de vacaciones a lugares carísimos, que son doblemente caros el tiempo de vacaciones. Ahora eso va a cambiar con la pandemia, supongo.
y vuelven agotados por el tipo de descanso que eligieron, agotados de con quienes convivieron, agotados de los niños, los mayores, la pareja a veces, los amigos, la gente que está alrededor. Yo recuerdo, Rosita, yo conocí el mar a los 13 años y tenía una ilusión, yo poeta como soy, el mar y Alfonsina y el mar azul y nada más. Y cuando llegué y vi que el mar era la playa Bristol, el Mar del Plata, lo que yo quise es morirme en ese mismo instante. Ay, trágica no. Como era, esto es el mar, esta arena gris, para los que están en otros países, es un lugar donde no hay donde apoyar la cabeza porque es uno al lado del otro, eso también cambiará. El mar es marrón y con mucha frecuencia, y la arena está toda sucia de la gente misma. Entonces, eso era el mar, y eso era vacacionar. Clavar la sombrilla y quedarse así entre un montón de gente, cosa que a mí me espanta. Entonces, a mí me parece, Rosita, que a lo mejor la pandemia nos puede ayudar a aprender a hacer otro tipo de recreación, otro tipo de ocio. Entonces, la cultura del no descanso y del mal descanso. Y el mal descanso incluye, por supuesto, romper, y acá es donde voy a introducir algunas cositas nuevas, lo que se llaman ritmos circadianos. No quiero no es una intención de erudición. Les quiero contar la importancia que tiene esto. Los ritmos de los cuerpos, del mamífero que yo habito, como suelo decir, mi mamífero está cansado, yo me voy a acostar. Mi mamífero necesita horizontalidad, mi mamífero necesita quedarse a solas. O sea, ver qué necesita el cuerpo, las emociones. La sociedad que tenemos nos distrae del cuerpo verdadero, no del fitness, de sacar músculo, de hacer esto, lo otro, no, del cuerpo verdadero, que lo que necesita, y de hecho van a escuchar, porque está roncando, a Tao, que sabe muy bien que a esta edad, que es mayor ya, y luego de desayunar, lo que necesita es dormir. Obviamente no siempre podemos hacer lo que el cuerpo necesita, pero cuando podemos, en general hacemos otra cosa. Escuchar al cuerpo, escuchar lo que el cuerpo está pidiendo, inclusive hidratación. Estamos tan enfermos de nuestra sociedad que cuando tenemos sed, lo único que calma la sed de verdad es el agua, y tomamos lo que en algunos países se llama una soda, una gaseosa, algo azucarado, algo que nos levanta, porque cómo no nos va a levantar, tiene cafeína, tiene un montón de azúcar y nos levanta, porque el cuerpo se defiende de lo que estamos consumiendo, y para defenderse levanta la energía. ¿Y quién paga esa energía? Nuestra salud. O sea que tomamos más café o tomamos algún estimulante, y lo que nos produce eso, el estimulante no es que nos da energía, activa la energía del cuerpo, pero el cuerpo precisaba descansar, no activar la energía. Entonces llega la hora de dormir y no podemos. Los ritmos que marcan la naturaleza son tan importantes, Rosita, que yo tuve la suerte de hacer un curso de posgrado de este tema con un discípulo de alguien muy grande que se llamó Milton Erickson. Y él, este hombre había aprendido con él. Los que escuchen y son del área de psicología van a conocer ese nombre. Y tenía toda una psicología, este hombre que se llama Ernest Rossi, el que dio el seminario, fundamentado en el estudio de las personas que siguen los ciclos de la naturaleza y quienes lo violentan. Es decir, en vez de irse a dormir temprano y levantarse temprano, en vez de hacer pis cuando tenemos ganas de hacer pis y no aguantarse o no prestarle atención, hidratarnos más seguido, comer cosas naturales, descansar un ratito a la tarde, hacer micro descansos durante el día, comunicarnos con otros gratamente y practicar lo que enseguida voy a hablar del ocio epicúreo o del ocio. Quien no hace eso, el extremo de eso es que empieza no solo a enfermarse físicamente, muchos problemas de pareja te vienen de eso, te vienen de que no están alineados sus ciclos, de manera tal que
es como un búho conversando con una alondra. O sea, uno se va a dormir y la otra se está levantando, o viceversa. De hecho, en esto de los ciclos respetados en un cuerpo, se sabe, por ejemplo, que en los monasterios de monjas, o de monjas de cualquier religión, e inclusive en pensionados de chicas, de estudiantes, en donde hay horarios para todo, tienden a menstruar todas en la misma semana. Es tan importante, fíjate vos cómo esos ciclos, se come a tal hora, se levantan a tal hora, se van a dormir a tal hora, se reza a tal hora, se reposa contemplando a tal hora, se menstrua tal semana. O sea que el ocio debiera ser parte del regulador de nuestros ciclos. Cuando no hay ocio, es como un motor, como el de los refrigeradores o heladeras, como le decimos en Argentina, que tiene... Acá le llamamos el arrancador. En realidad el arrancador lo que hace es parar a la heladera para que no se queme. Cuando el arrancador se rompe, se quema el motor. Es decir, que la heladera se enciende, descansa. Se enciende, descansa. Y esto nos lleva, y con esto redondeo esta parte, Rosita, nuestro sistema nervioso, el de todos nosotros los animales, también los demás mamíferos, los pájaros y demás, tiene, en particular lo de los mamíferos, esto que voy a decir ahora, tiene dos circuitos de sistema, el sistema nervioso tiene dos circuitos, se llaman el simpático y el parasimpático. El simpático, que no tiene que ver con ser agradable, el simpático es el que rige todo lo que sea movimiento, acción. En este momento, para poder vos escuchar y yo hablar, estamos las dos en modo simpático, ¿sí? Sí. Pero en algún momento, el parasimpático, que es el que para el motor, va a reclamar que se le dé espacio. Entonces vamos a decir, me estiro un ratito, había una publicidad, me tomo un ratito, me tomo un té. Me tomo un té, me voy a despreocupar, no contesto el teléfono, no miro los mensajes, miro por la ventana el atardecer, o la gente que pasa, o en este momento yo que tengo la suerte de vivir en el campo, las flores que están por la ventana o mi perro durmiendo. Cuando las personas tenemos mal regulados los tiempos del simpático y del parasimpático, no solo nos enfermamos físicamente, nos enfermamos anímicamente. Empezamos a tener irritabilidad / depresión. Hace falta darle espacio al parasimpático. Y el parasimpático viene a través del descanso, del ocio. De modo tal que, si uno no sabe ejercer el descanso, tiene que aprenderlo. Esta fue una de las últimas lecciones que recibí en medicina de un médico mayor que fue tan amable, Rosita. Y para los que no sepan, yo tengo fibromialgia desde hace más de 30 años y como me verán, soy una persona muy activa, o sea que la llevo bastante bien después de mucha lucha y mucho esfuerzo y mucho dejar de esforzarme. Y este médico me dio una sencilla práctica de respiración. Me dice, usted tiene una desregulación entre el simpático y el parasimpático. Y uno de los problemas que usted tiene es que su trabajo a usted le gusta mucho. Entonces no sabe cuándo parar, no sabe cuándo está saturada. Y cuando está saturada, en aras del servicio, hace un poco más. La consecuencia es que se rompe. A mí se me rompió la voz la semana pasada, por eso no hubo radio. Me di cuenta de que respondo más mensajes de WhatsApp de que los que puedo. Y tendré que considerar seriamente si cambio el número telefónico, por ejemplo. Porque 4 horas de responder mensajes son inhumanas. Y bueno, si yo no tomo decisiones, mi cuerpo las va a tomar. Y quien esté escuchando, si uno no toma decisiones de respetarse los descansos y los ciclos, el cuerpo va a producir un ACV, un infarto, un algo, va a producir una ronquera. En este caso fue amable el cuerpo. Algo va a producir. O sea que se quema el motor. Y de hecho, en el personal donde se ejerce el servicio, o las personas que cuidan personas, familiares, amigos, se llama el síndrome del quemado. Se quema el circuito. Claro. Si no le damos espacio al
parasimpático, descanso, ocio. Y otra palabra linda es, cierro con esto, Rosita, recreación. Hay que saber recrearse. Me gustaría hablar de eso y que la palabra contraria a ocio, etimológicamente, cuando uno no está en el ocio, está en el negocio. Negocio es no ocio. Y la verdad, es una palabra interesante. Yo no quiero vivir en el negocio, no en el sentido económico, sino estar todo el día trabajando. Y si no trabajo una cosa, entonces le pongo energía al jardín y luego le pongo energía a la casa. No, pará. Me gustaría después de la pausa hablar de depresión y dificultad para descansar, porque hay un tipo de depresión que tiene que ver con la hiperactividad, así que eso lo dejamos para después, pero me gustaría escucharte, Rob. Sí, está pensando en lo que vos decías de la comparación que se hace con la de un motor, de cualquier motor, pero vamos a puntualizar en el coche. Por ejemplo, uno por ahí le da más importancia al auto porque sabés que le debes un mantenimiento, pero te olvidás que la persona en sí se debe a sí misma un mantenimiento. Entonces, totalmente. La pregunta es la siguiente: ¿por qué ser productivos todo el tiempo? Sí. Sí. Y después la relación que existe entre ese sentir de ser productivo y con aquella que hace múltiples acciones al mismo tiempo, simultáneamente. El multitasking, como se le llama. ¿Sí? Eso mismo. Exactamente, para ganar tiempo. Bien. Queriendo ganar tiempo, perdemos vida. Ahí está. Te dejo. Ah, salió una frase célebre, anoten. Queriendo ganar tiempo, perdemos vida. Ahí está. Bueno, me quedo esperando. Breve pausa. Un besito. Dale, un besito a vos también. Volvemos al aire con Virginia Gawel. Virginia, ¿estás ahí? Estoy aquí. Bien. ¿Sabés que me estaba riendo de algo? Que Patricia dijo que no para de hablar de vos. Ay, cosita. Bueno, cuidado con la sobredosis de Gawel. Sí. Uno se vuelve insoportable después. Bueno, gracias, Patricia. Gracias. Me quedo con tu pregunta y esto de ser productivos en exceso. Tomar, alguna vez hablamos de este tema y cuando lo tomamos fue en una columna en que hablamos de los mandatos familiares, o sea, el inconsciente transgeneracional, se llama así. Uh-huh. Son creencias, comportamientos que asimilamos de nuestros ancestros y ellos de sus ancestros y ellos de sus ancestros, que también son los nuestros, que en algún momento fueron indispensables, en algún momento por la guerra, por el hambre, por la orfandad temprana, los chicos tenían que salir a trabajar, se aprendió que no había otra manera de vivir que no fuera trabajando a destajo. Los inmigrantes trabajaban a destajo para traer a sus familias, como mi abuelo Francisco tardó 9 años en ahorrar hasta que pudo traer de Polonia a su mujer, mi abuela, y a mi papá, que tenía 9 años. O sea, tardó más de 9 años, porque la abuela quedó embarazada y Francisco se vino a hacer la América. ¿Cuánto trabajó para poder traer a ellos dos? Entonces, no había vacaciones, no había domingo, no había nada. Y eso sí era indispensable para poder vivir y sobrevivir, y a algunos para ayudar. Hoy en día, ¿cuántos inmigrantes buscan mejor suerte y luego enviar dinero a los familiares que la están pasando muy mal? O sea, hay situaciones en donde la obligación hace imperar que el ocio tiene muy poco espacio. Hay veces en que es nuestra situación, hay veces en que lo fue, pero ya no. Y el punto acá es que miremos cuando no es necesario y cuando sí es posible tener ocio. Porque si alguien, no sé, acaba de enviudar, tiene 3 niños, es el único sostén de casa, básicamente el marido que murió, pongamos, era el sostén principal de familia, tiene que empezar a trabajar, ocuparse de todo, bueno, sí, no va a tener
posibilidad de ocio o de parar, pero en algún momento sería necesario que aunque sea fuera terapia y ese tiempo fuera para esa persona. Pero lo que se ve hoy, y en pandemia se ve mucho esto, es personas que no pueden parar. ¿Y qué es lo que está pasando? Primero, están repitiendo patrones, a veces ancestrales, como si ahora fuera de vida o muerte que nosotros nos reventemos puliendo el piso del patio, qué sé yo, por decirte una tontería, o haciendo algo, dedicándole el doble de esfuerzo a algo que realmente no lo merece, o que podríamos pagar para que lo haga otra persona, en vez de reventarnos el cuerpo nosotros, rompernos las articulaciones, los músculos, lo que fuere. ¿Qué hay allí en esa acción? A veces repetición neurótica, esto es, no saludable, de patrones de nuestros ancestros. ¿Y por qué se activa? Más allá de los mandatos culturales, lo que suele activar eso es la angustia. La persona, si se queda quieta, siente que la angustia le gana terreno. Entonces, el trabajo la distrae. Lo que pasa es que se olvida del arrancador, se olvida del parasimpático, se olvida de que si no para el parasimpático, si no permite que eso pare al resto del organismo, se va a morir de una ACV, o peor que eso, va a quedar cuadripléjico, infartado, o lo que fuere. Pero ya de por sí se va a morir, es el extremo, por supuesto, o contraer cualquier otra enfermedad que desequilibre el resto de su vida. Pero sobre todo necesita algo que es darse cuenta de que está en una irrealidad. ¿Por qué en una irrealidad? Porque es necesito hacer el jardín, necesito limpiar el coche y pulirlo, y dedica no sé cuántas horas y no sé cuánto esfuerzo y no sé cuánta energía. Y en verdad lo que necesita es parar y decir, siento angustia. En este momento de pandemia hay gente que está angustiada porque tiene miedo. Hay gente que está angustiada porque no está libre, porque no puede hacer lo que quisiera. Y sobre todo en cierto tipo de personalidad que a lo mejor tiene menos desarrollada la capacidad de tolerar la frustración, de decir, no puedo, quiero viajar y no puedo, quiero ir a comer a un lugar y no puedo. O sea, no puede lidiar con ese no puedo. Y lo siente como si fuera un niño al que el papá le dice, no vas a salir este sábado. Entonces siente enojo, siente frustración y siente angustia. Y todo eso junto produce una depresión activa. O sea, hay un estado. ¿Depresión qué sería? Para lo que yo quiero explicar, me conformaría con esta noción. Cuando decimos de un terreno, y vos que usás mucho la bicicleta, Rosita, vas en la bicicleta, sí, por un lugar no conocido, y si hubiese, no sé, un ingeniero, a lo mejor en vez de decirte, tené cuidado en aquella esquina que hay un pozo largo, para que no te lastimes con la bici, te diría a lo mejor, tené cuidado, Rosita, al doblar la esquina hay una depresión del terreno y te podés caer de la bici porque es bastante pronunciada. Es eso, una depresión es un pozo anímico en el que caemos. En algunas personas apagan todo el parasimpático y se quedan en el parasimpático y su tarea es volver a encenderse. Pero estas otras personas que lo que están haciendo es hacer más pozo en esa depresión, es como si fueran con una pala y dale, vamos haciendo más pozo, vamos, 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 vamos. Y lo que le está pasando es que está necesitando contar su angustia, porque después esa depresión no reconocida como tal, no ayudada como tal, hace falta un terapeuta. Y cuando digo terapeuta, con todo respeto de la creencia de todo el mundo, es un psicólogo, un psiquiatra, a veces un counselor, un profesional habilitado por el Ministerio de Educación, y si es de salud, mejor. O sea que bueno, hace falta un profesional, un consultorio a donde vayamos y hablemos de lo que nos esté pasando. ¿Y qué me va a decir un profesional que yo no sepa? Recontra un montón de cosas. O esto es así, o no me escuchen más porque yo debo ser la persona más estúpida del mundo, porque sigo tomando una hora y media de terapia, aunque no tenga ningún problema activo hoy. Pero yo elijo
porque me hace bien escucharme a mí y porque mi terapeuta a mí me dice cosas que a mí no se me habían ocurrido. Detrás de todo esto, Rosita, en la hiperactividad esta que estoy describiendo, Patricia, sí, hay omnipotencia. O sea, yo puedo hacer todo este jardín, yo puedo llevar estos baldes, yo puedo pintar toda la casa, yo puedo lavar el coche, yo puedo todo esto a esta edad, yo puedo correr después, yo... Todo eso, bajate, porque tenés la edad que tenés, cualquiera sea, y aunque no la tuvieras, tenés un cuerpo que parece que es un humano, hasta donde sabemos. No sos un extraterrestre ni un superhéroe o una superheroína. Entonces, eso es omnipotencia. Y después, las huellas de eso son muy profundas, porque hay veces en que rompemos el cuerpo irreparablemente, pero además hacemos sufrir a quienes nos quieren. Porque nosotros estamos drogados. Cuando hacemos eso, Rosita, la persona está drogada. Es una droga, es una adicción seca. Esto es, la adicción a la hiperactividad genera neurohormonas, genera noradrenalinas, genera un montón de sustancias a las que la persona se vuelve adicta. Y cuando está en estado de descanso, siente abstinencia. Y la abstinencia se calma volviendo a la acción y agarra el celular y mira el celular. Yo diría así, déjense de joder con el celular, así como se dice en argentino. Si se dan cuenta de que no pueden estar un ratito sin el celular, déjenlo apagado o lejos, sobre todo si están con otra persona o si se han dicho voy a mirar una peli, aunque vivan solos, apaguen el celular y miren la peli, que el cuerpo se relaje. Porque el celular también es hiperactividad. Salvo que uno diga, voy a pavear con el celular, voy a ver qué mensajitos tengo, voy a mirar las cosas graciosas. Y eso también es un descanso. Pero cuando es una compulsión, acá la palabra es compulsión. ¿Qué es una compulsión? Es algo que pulsa por expresarse y no lo puedo evitar. La compulsión de comer dulces. Siento ganas de dulces y sé que me engorda, pero voy a comerlo. La compulsión por fumar, la compulsión nos habla de una adicción, de un comportamiento que no podemos gobernar. Entonces la compulsión por la hiperactividad requiere de ayuda profesional, igual que si consumiéramos cocaína, marihuana o alcohol. Entonces no puedo solo, se llama rendición incondicional. No puedo solo, es necesito ayuda. Y ahí es donde uno empieza a bajarse de la omnipotencia. Y poder llorar todo lo llorable. Porque hay veces, hay personas que en este momento, estoy pensando ahora en dos personas en particular. Yo lo que veo es que en este momento expresan en la hiperactividad que tapa angustia por no poder hacer lo que quisieran en tiempo de pandemia. Y se rebelan contra eso de esa manera, ¿no? Inclusive actuando imprudentemente, yendo a reuniones que no tendrían que ir, a veces esta otra persona manejando alta velocidad, exponiéndose al riesgo, trabajando de más. Pero es un enojo antiguo y una rebelión antigua hacia padres hacia los cuales no se pudieron rebelar en su momento, aunque hayan pasado 50 años. O porque eran muy buenos y no quería amargarlos, o porque estaban enfermos, o porque eran muy estrictos. Entonces se acató lo que los papás decían, y a los 60 años se hace una rebeldía adolescente haciendo una hiperactividad que pone en riesgo la vida. Lo que hace falta es ver no solo que nos dañamos, sino que producimos desesperación en quienes nos quieren. Porque el que está en estado de adicción no se da cuenta, lo vemos a Maradona, no se da cuenta de que usted anda arrastrado. No se da cuenta, él cree que está hablando fenómeno, como cualquier adicto. Y yo fui esposa de un adicto y conozco lamentablemente mucho de eso. Pero los de afuera sufrimos desesperadamente porque se lo decimos a la persona y la persona omnipotentemente cree que tiene que hacer eso y que está bien y que si no se pone mal, si se pone mal precisa ayuda médica, posiblemente a veces inclusive un antidepresivo, un ansiolítico,
Yo soy naturista, pero a veces no hay con qué darle. Entonces yo confío en mi médico, le pregunto a mi médico, ¿me pasa esto? Entonces hay veces en que hace falta ayuda médica y hay veces en que hace falta ayuda terapéutica, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Y en principio es que nos estamos amargando la vida a expensas de creer que estamos siendo útiles, productivos y un montón de otras cosas. Hay que salir del autoengaño. Hay que salir del autoengaño. Como toda adicción, hay un autoengaño en pensar que eso no lo es, pero lo es. Y lo sé porque yo soy una trabajólica también. Cerraría diciendo esto. Se usa el término en inglés, workaholic, o sea, es como un alcohólico del trabajo. El workaholic no puede parar de trabajar, de producir, de hacer esta otra cosa. Y no, hace falta saber quedarse tomando mate, tomando sol, un tecito, una buena conversación. Eso. Y hay veces simplemente haciendo nada, nada. Haciendo nada o haciendo algo que sea pintar un mandala, no sé, eso puede ser ocio epicúreo. Tenemos que ser, Rosita, astutos para observar si estamos sobrando por compulsión, donde hay tensión, donde hay ansiedad, donde si nos observamos no hay bienestar. Hay tratar de no sentirse tan mal como antes de ponerse a hacer ese trabajo excesivo. Entonces, lo advierto, y si lo que hay es liviandad, o sea, estoy pintando esto porque me hace bien, estoy haciendo esta limpieza de las alacenas de la parte de abajo, la verdad me está haciendo bien en este momento, estaba con un montón de pensamientos que no me hacían bien y en este momento me siento bien, por fin hice orden de placar, por ejemplo. Pero si eso se repite todo el tiempo, es un síntoma, y un síntoma tiene que ser revisado por un médico, por un especialista, en eso que el síntoma está mostrando, Rosita. Y puede ser una depresión hiperactiva que requiera de una ayuda médica. Así que bueno, más o menos esto extendido en distintos horizontes. ¿Me ayudas a redondear, por favor? Y a veces quisiera ser como el gato, pero no en todas, ¿eh? Ah, claro que sí. Maestro de relajación, mi sobrino Silvestre. El gato sabe clarísimo. Mira, hay una expresión de un tipo de trabajo físico que es eutonía. Eu, como mi madre lo sabe, Eugenia, la bien nacida. Eutonía, Eugenia es eso, bien generada. Eutonía es el tono justo de voz, el tono justo de hay veces en que vemos, yo me noto con frecuencia, de tanto trabajar en la compu, que hay un tono equivocado en los músculos del cuello, que estoy apretando los brazos para escribir en el teclado, y no es así. Entonces, la eutonía emocional y física es el tono justo con el que hacer las cosas. Y ese tono justo tenemos que detectarlo, porque cuando nos estamos tensando, cansando de más, haciéndonos daño, necesitamos parar. Y te diría, una señal de que es un síntoma, y un síntoma requiere de un profesional, que requiere de ayuda, es que la persona, luego de hacer eso, está lastimada. O sea, fíjate vos lo que pasa en los trastornos alimentarios. Las chicas, los muchachos que tienen trastornos alimentarios, en general es gente más joven, a veces no, hacen un exceso de ejercicio físico para bajar de peso, para tener tonicidad muscular, para tener... Hay un noticiero que tiene una chica que a mí me da lástima, tiene un cuerpo perfecto y se ve que debe hacer gimnasia matándose. Pobrecita ella y su traste tan duro, su trasero, tan duro, tan musculoso, porque para lograr eso tiene que reventarse en el gimnasio, eso no es natural, es como ver un fisicoculturista, ahí no hay eutonía. Entonces uno ve que la persona está desencajada, no pasa un buen momento, le duele, camina mal, o sea, está lastimándose. Entonces, para ya. Ese sería el primer paso, para ya. Fíjate lo que te pasa y hacé lo que tenés que hacer, que es como si te doliera el estómago agudamente, irías a un médico.
Y bueno, hay que pedir ayuda a un psicólogo, a un médico, porque es un síntoma. Rosita, ¿redondeamos? Redondeemos. Me quedo en silencio. Contame vos cómo te gustaría redondearlo. Y mi sueño sería, o sea, para redondear, ¿no? Mi sueño sería estar panza arriba sobre unas arenas blancas. Sí. Y un mar totalmente color turquesa o esmeralda. Y la otra, o bien tirada en el fondo, arriba del pasto. Nada más. Esta es más accesible la segunda. se puede hacer. Se puede. Y yo te diría que, mira, la situación de obligatoriedad de no poder irse de vacaciones, sí. Ir a lugares donde uno pudiera hacer eso, si no vive en un lugar así, requiere de una madurez psíquica de nosotros. O sea, la angustia que sostiene la hiperactividad tiene que ver también con la no aceptación de lo que está sucediendo. Y el error conceptual. El error conceptual es algo así como mi gobierno, cualquiera fuere. La verdad que yo no soy fanática de ningún gobierno de ningún país, ¿verdad? Me hubiera gustado admirar a alguien, pero no es lo que me pasa. Es muy, muy excepcional. No se trata de ningún gobierno, se trata de un tema médico-sanitario. O sea, no es que el Estado, cualquiera sea el país en donde nos estén escuchando, te prohíbe salir. Ahora hay toque de queda otra vez, hoy es 10 de noviembre del 2020, otra vez toque de queda en España, en muchos países. Toque de queda, metete en tu casa y se acabó. ¿Qué es el Estado? No, es la pandemia, es el virus. No es el Estado. Preferimos pensar en teorías conspirativas y qué sé yo. A ver, seamos razonables. Yo hablo con mi médico para saber qué está pasando. ¿Qué está pasando en mi ciudad? Entonces, si nos enojamos con el Estado, es inútil. Enojarse con el virus también, porque la verdad que el virus, peor, va a aprovechar mi déficit inmunológico por estar enojado y agotado para alojarse en mí, como se alojó el virus que me produjo la ronquera en vez del coronavirus. Entonces, también por eso hay que saber descansar y aceptar las condiciones de este tiempo. No puedo ir al mar, etcétera, etcétera. Bueno, estoy en mi casa y me veo una linda película. Hago el bien posible para mí con lo que cuento. Y eso es inteligencia emocional, madurez y una palabra griega de la que me gustaría hablar en otro momento, que es conquistar la ataraxia. Ataraxia es, fíjate vos, el logro mayor del espíritu no es la felicidad, es la imperturbabilidad. Uh-huh. Palabra que ni se usa, parece para jugar a un ahorcado ese juego. Es no ser perturbado por los hechos, es conquistar mi paz, mi ecuanimidad, mi bienestar, mi equilibrio interior. No voy a permitir que la pandemia, el noticiero y todo eso lo perturbe. No siempre voy a poder, porque de pronto me pasa una angina y me preocupo, le pasa algo a un ser querido. Pero este tiempo es un tiempo para conquistar madurez emocional, si se quiere. Y en la inmadurez emocional no toleramos la frustración y nos enojamos con lo que nos priva de. Privémonos nosotros, no nos priva el otro. Me privo yo de salir para cuidarme a mí y a mis seres queridos. Lo otro termina siendo estupidez. Yo cometo estupideces si me dejo llevar por el enojo hacia la restricción. La restricción inteligente es cuidado de sí y de los demás. Gracias, Patricia, gracias, Rosita, gracias, mi manito Mario Luis, gracias, Chiqui, y gracias a nuestros escuchantes por estar allí. Gracias, Rosita. Virginia. Gracias en nombre de toda la gente que está pendiente de cada columna que se va produciendo, digamos, semana tras semana, porque yo sé positivamente por los comentarios que recibo que no solamente los escuchan, sino que los comparten. Buenísimo. O sea, bueno, van a encontrar todas ellas, están en YouTube, están en Spotify, ya están todas las columnas, son años de columnas, la verdad que no sé ni cuántos, así sí. Que buscan por tema, en YouTube es más fácil buscar por tema, y si no, googlean y van a encontrar el tema, y si no, lo van a poder pedir.
Y en YouTube también hay videoconferencias. Yo estoy dando casi todas las semanas una, dos videoconferencias que se suben gratuitamente. En las redes sociales está todo eso, en Instagram, en Facebook, con mi nombre y apellido. Así que bueno, serán bienvenidos. Perfecto, Virginia. Gracias por todo, que tengas una excelente semana. Gracias igualmente. Un abrazo para todísimos. Gracias. Un especial para ustedes. Muchos cariños. Gracias. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Si tienes alguna inquietud y la querés manifestar a través de un contacto telefónico, hacelo al más 549-2323-52-6497. Esto es para la gente de afuera, lo reitero, más 549-2323-526497. Para la gente de acá, 2323-526497. Entonces, hoy hablando sobre esto de querer dar el 100% los 365 días del año.